Hola chiquillos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Nayeli. Gracias por acompañarme en un videito más. Y pues bueno, como ustedes pueden ver, en esta ocasión les traigo un maquillaje de enfermera. Nunca había hecho un maquillaje de enfermera. Y pues los invito a que me acompañen hasta el final para verlo. Y también les voy a estar contando la historia de la enfermera, la planchada. Así que los invito a que me acompañen hasta el final para que escuchen la leyenda y para que vean cómo hice el maquillaje. Comenzamos. Y bueno, mis chiquillos, vamos a empezar con esta leyenda de la planchada. Se dice que en el hospital de Juárez trabajó una enfermera llamada Eulalia, hoy conocida como la planchada. Eulalia era una joven muy hermosa, rubia y de ojos claros. Aunque era un poco seria, se ganaba el cariño de las personas por ser muy, muy amable. Sin embargo, lo que llamaba más la atención de Eulalia era que siempre andaba bien impecable. Ya ustedes saben, bien limpiecita y su uniforme perfectamente planchado. Al poco tiempo entró un médico al hospital llamado Joaquín. Se dice que era bastante guapo, pero muy, muy arrogante. Obviamente todas las enfermeras se sentían atraídas por él, ya que era bastante guapo y muy apuesto, incluyendo a Eulalia, aunque ella no se lo demostrara. Se sentía bastante atraída por él. Al poco tiempo, Eulalia y Joaquín se hicieron novios. Ella estaba muy enamorada de él, perdidamente enamorada. Sin embargo, él no era de las personas que se enamoraban tan fácilmente y no iba a dejar de andar de coqueto con las demás enfermeras, cosa que a Eulalia pues no le gustaba. Como ella estaba tan enamorada de Joaquín, pues continuó su relación con él. Un año después, Joaquín le propuso matrimonio a Eulalia. Ella, encantada de la vida y feliz, pues le dijo que sí. Al poco tiempo del compromiso, Joaquín tuvo que viajar a un seminario durante 15 días a otra ciudad. Y a su regreso, pues, le dijo a Eulalia que planearían mejor su boda. Ella esperaba a su amado Joaquín. Hasta que un día un compañero del hospital le comentó que Joaquín había renunciado al hospital para irse de luna de miel con su nueva esposa. Obviamente ya ustedes saben qué sintió Eulalia y cómo se sintió, qué golpe tan duro fue para ella enterarse de que su amor Joaquín se había casado y le había mentido que se había ido al seminario para irse de luna de miel con su esposa. Esa noticia destrozó a Eulalia y sumida en el dolor y el desamor y todo lo que sentía en ese momento por Joaquín, pues hizo que ella fuera una enfermera distraída y pues no pusiera atención a sus pacientes como ella anteriormente lo era. Por todo el dolor que ella estaba pasando, por toda su situación amorosa, dejó de interesarle a sus pacientes y ya no los cuidaba como antes. Y ya sabrán que su negligencia llevó a que perdieran la vida muchos de sus pacientes. Tiempo después, Eulalia cayó enferma y murió. Y no tuvo la oportunidad de poder arrepentirse y por no haber dado lo mejor de ella, de su profesión, por no haber atendido a sus pacientes como solía hacerlo antes de la traición de su amado Joaquín.
Después de la muerte de Eulalia, comenzaron a surgir testimonios de muchos pacientes que decían que los había atendido una enfermera muy amable y daban las características que pertenecían a Eulalia. A pesar de que no se le distinguía su rostro, todos coincidían que era rubia y que siempre llevaba su uniforme perfectamente planchado e impecable. Se dice que Eulalia, mejor conocida como La Planchada, aún después de su muerte, siguió atendiendo a pacientes de ese hospital, con la misma dedicación que lo hacía antes de conocer a Joaquín. También se dice que le gusta o molesta a los médicos, las enfermeras, que no hacen bien su trabajo y los anda espantando para que, pues, como forma de llamar su atención o de que se pongan las pilas. Y pues ya esa es toda la historia de La Planchada, mis chiquillos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A mí sinceramente no se me hace una historia pues terrorífica, ni escalofriante, ni nada, nada, nada de eso. Al contrario, se me hace como que un poquito chida de que pues es como su forma de enmendar su error o su negligencia que tuvo después de la decepción amorosa que tuvo con Joaquín, ya que ella pues antes de conocer a Joaquín pues era muy dedicada. Y pues sí se esmeraba como que en su trabajo, ¿no? Era muy buena enfermera. Hasta que conoció a Joaquín y pues le hizo esa mala jugada, ¿no? Fue que ella cambió y ya no puso tanto interés en cuidar a sus pacientes como normalmente lo hacía antes. Entonces como que su forma de enmendar su error o su negligencia y por eso aún después de su muerte pues sigue cuidando a pacientes. Y pues se me hace chido, se me hace chido. Y qué mala onda, pues, de Joaquín, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se cuenta de La Planchada. Esa es la leyenda que yo encontré. Espero que les guste. Y pues déjenme su opinión. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Como les digo, pues a mí se me hizo una historia no terrorífica, se me hizo chida. Porque pues no se aparece o no se les aparece con la intención de andar asustando ni nada de eso. Cuéntenme, ¿qué tal mis chiquillos? Bueno, mis chiquillos, ya así es como queda el maquillaje terminado de la leyenda La Planchada. Como les estuve contando, pues no habla así como que se vea como que muy terrorífico, por decirlo así, sino más bien habla de una mujer muy bonita y limpia y todo eso que cuida a los enfermos, como les estuve contando. Pero pues como se supone que es una historia de terror, pues yo quise acercarme un poquito más a lo que es y por eso es que lo hice de esta manera. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado. No se olviden regalarme un dedito arriba, ya ustedes saben. Y pues muchísimas gracias a los que llegan hasta el final y también a todos aquellos que comparten, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nada, mis chiquillos. Y pues sí, muchísimas gracias y ya saben que se les quiere un montonazo. Cuídense mucho, que Diosito me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye.